Arte de votación, por favor. Salimos del agua. Vale, por favor. Venga, vamos saliendo del agua. Todo el mundo ¡vamos! El arte de votación. ¡Vamos, Tural! ¡Vamos! 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 ¡Las manos nuevos! ¡Yo salto! ¡Yo salto la bestia! ¡Yo salto la bestia! Osab 55. No puede competir con el pozo descubierto. Vale, todo el mundo detrás del arco. Esta no doy yo. Quedarse bien. Segura a la gente que se lo había hecho. Ya, ya, esto es lo que me ha dicho este. ¡Sean!
Recordamos que las chicas salen 5 minutos más tarde. ¿De acuerdo? 5 minutos más tarde salen las chicas. Un momentito, estoy esperando confirmación de policía local. Todavía no me lo va a dar. Come on!
Thank you.
cascada, escalonada de deportistas en esta afición. Ahí tienen ese aplauso merecidísimo para ese dorsal 132, ahora mismo líder de la prueba, primer clasificado, por tanto, que termina los 700 metros a nado, los 20 kilómetros en bicicleta y comienza los 5 kilómetros a pie. Mirando hacia atrás, no llegan perseguidores a la vista. Bueno, pues ahí lo tenemos, se trata del primer clasificado y ya lo ven porque ha llegado hasta esta zona de Pado, que ha dejado esa bicicleta, y atención porque segundo y tercero llegan también a continuación. Bueno, pues ahí tenemos ese segundo y tercer clasificado que también llega hasta esta zona de Pado, donde dejan sus bicicletas y donde también comienzan y van a completar ese último recorrido de 5 kilómetros. A ver, Gala, va. A Dani. Ay, venga, Dani. Dani. A Josu, va. ¡Vamos, Dani, vamos! El que va a ganar, si no le dan un tiro. Si no le dan un tiro, gana. Por el tiempo. Quitándolo, voy a hacer que lo amo todo el mundo, hombre.
Ya está, otro, ya, este sí que no lo va a hacer por medio. A cero. Ahí tenemos los tres primeros clasificados de la prueba. Lo vemos en directo enseguida en imágenes para sanjuanpolis.com. La última
We'll be right back.
Ahora para los premios. Clasificada, en este caso en el apartado femenino, llega desde Alaurín. Enhorabuena a la primera clasificada, 1:21 en 15 partidos por esta triatleta. La primera, concretamente, se trata de Beatriz Jiménez Gómez, primera clasificada, apartado femenino. Thank you.
muchas gracias. Muy contenta y me ha encantado la prueba. No conocía, vaya, no había venido nunca aquí y me parece precioso. El único problemilla es los badenes, es lo que me ha gustado menos. Pero bueno, yo al ir no ir en grupo no me ha perjudicado tanto, pero me imagino que los chicos sí que los badenes. En bicicleta, ¿no? Sí, en bicicleta. Bueno, el maravilloso, el agua ha estado espectacular, parecía una piscina, se veían los pececitos y muy bonito recorrido, vaya, muy divertido, muy ameno, se me ha hecho cortísima la prueba. ¿Has llegado en los tres tramos la primera, no? No, nadando he salido en la tercera, en bicicleta sí he llegado a la primera y el parcial a pie no sé, he llegado a la primera pero no sé si habré hecho el primero porque la que venía segundo venía de detrás. Y no vea cómo la he apretado, vaya, que me he quedado sorprendida porque iba a cuarta o quinta y al final he llegado a conseguir la segunda posición. O sea que espectacular la chavala cómo ha corrido. Enhorabuena a la organización. Bueno, buena participación, buen tiempo, todo bien, ¿no? Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Hemos hecho, como bien dije el día de la presentación, habíamos hecho ya un pacto con los responsables del tiempo y nos han hecho caso, ¿no? La verdad que es magnífico el día de final de septiembre. Yo creo que la gente lo está pasando muy bien. La gente que ha venido fuera de San Roque está viendo la maravilla que tenemos de pueblo y en este caso estas instalaciones que muchos me han preguntado si esto está pensado para una triatlón. Digo, mira, no está pensado, pero la verdad que es el sitio idóneo. Y decirte que todo hasta ahora, y ya creo que podemos decir que todo ha transcurrido dentro de la normalidad. Hemos tenido no solo cantidad, sino mucha calidad. Y la verdad es que al campeón, a Jesús, al primero que ha llegado, decirle que a mí me ha sorprendido muchísimo porque he estado hablando precisamente con Belén Jiménez, con nuestra concejal, que es verdad que había mucha participación de gente joven, que el triatlón cada vez son más los jóvenes que participan, pero que este año nos ha ganado la triatlón un niño de 15 años, además con una solvencia que van a ver ustedes cuando vean los tiempos, ¿no? Así que muy satisfecho y muy agradecido. Sobre todo quiero aprovechar que estáis vosotros aquí para agradecerle a todos los voluntarios, a todas las personas que están en los clubes durante todo el año trabajando con nosotros y que cuando les levantamos la bandera les decimos que vengan a ayudarnos para un evento como este, pues ahí están y gracias a ellos, gracias a los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, gracias a nuestra Policía Local, al resto de delegaciones del Ayuntamiento y por supuesto a los colaboradores y a los patrocinadores que sin esto no saldría nada. Y a vosotros por supuesto que también lleváis un día ajetreado con esto de la triatlón. Así que muchísimas gracias y muy satisfecho con el resultado de este día. Bien, compartiendo una jornada deportiva, en este caso la séptima edición del Triatlón de San Roque, cada vez con mayor participación, con más personas preparadas, bajando los tiempos de otros años y en este caso pues con casi 200 participantes que han disfrutado de un día espectacular, un día de otoño que más parecía de verano, con una playa de Torrebodiaro completamente repleta, con unos caminos que se han preparado alrededor de la barriada y de Soto Grande que también han agradado a los nuevos participantes y nuevamente dando una imagen muy positiva del municipio de San Roque en este fin de semana en el que también hemos celebrado el Día Internacional del Turismo. Gracias. Muy bien, muy bien. 15. Llevo ya 9 años compitiendo. Muchas. De Chiclana. ¿Qué tal has visto el pueblo? ¿Qué tal has visto el recorrido? Muy bien, muy bien. La verdad que me ha gustado la prueba. Agua bien. Gracias. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, the fire away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight.
down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I. Este último momento de esta 15ª edición de la Triatlón de San Roque 2019, la modalidad de sprint. Gracias por acompañarnos en ese picnic, ese ágape que ha preparado la organización, y nosotros rápidamente vamos a recordar que esta 7ª edición se lleva a cabo con la colaboración fundamental de entidades y de clubes asociativas del municipio sanroqueño. Es el caso del Club Natación de San Roque, la agrupación ciclista sanroqueña, el Club Ciclista Berbesula, Club Ciclista San Roque, agrupación ciclista sanroqueña, Asociación de Atletismo de San Roque, Club de Tenis Gaviota, la colaboración de Depor Sur, Sociedad Limitada, Andalucía Activities, Gesconchir y la Federación Andaluza de Triatlón. Además, los patrocinadores, agradecer a Coca-Cola como bebida oficial, agradecer a Hyundai Permotor, vehículo oficial de la prueba, Jorge Espada, servicios oficiales de fisioterapia, muchos deportistas habéis pasado por allí, y Green Rider, taller oficial de bicicleta. Nos acompaña y le pedimos que suban hasta este escenario las autoridades municipales, por favor, alcalde de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Bois, y los tenientes de alcalde y concejales delegados Belén Jiménez, Ángel Gavino y Juan Ordóñez. Por favor, suban por aquí, que enseguida vamos a iniciar la entrega de trofeo, además de colaboradores como el caso de Jorge de Hyundai Permotor. Sin más dilación, vamos a ir con la entrega de trofeos, la entrega de premios, que comenzamos por la categoría de cadetes, modalidad masculina. Atención, comenzamos la entrega de trofeos, por favor, todo aquel que tenga y que sepa que va a recoger el galardón, que se vaya acercando para no demorarnos mucho. Los tres primeros clasificados de la categoría de cadetes son los siguientes: Abel Rodríguez Checa, tercer clasificado de Málaga; Juan José Durán Machuca, de Estepona, segundo; y el primer clasificado llegó de Chiclana de la Frontera y a la postre fue ganador de la prueba, Jesús Vela Vela. Un aplauso para ellos. Entrega los trofeos el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y autoridades municipales que nos aseman hoy esta jornada, como el caso de los concejales delegados Benén Jiménez, Ángel Cabino de Deportes, Juan Ordóñez. Entregamos los trofeos para categoría cadete masculino. Ángel Vela Vela, que con 15 años ha sido campeón de la categoría de cadete, pero que además a la postre fue campeón también de la prueba. Luego subirá como campeón y primer clasificado de la general con tan solo 15 años. Ha sido el 15 en el campeonato de España y fue su campeón por equipos. Saltamos a la categoría junior, también en el apartado masculino. El tercer clasificado de San Roque es Carlos Carrión del Fresno, segundo clasificado Raúl Fernández Butrón y primer clasificado junior Rubén Vela Benítez. ¡Fuerte aplauso para los juniors! Saltamos ya a la categoría sub-23, estos han sido los tres primeros clasificados. De nuevo, en el apartado masculino, de Marbella, fueron el tercer clasificado y el segundo Daniel Saborido Sánchez, tercer clasificado Alejandro Mesa, segundo clasificado, y de Jerez de la Frontera, primer clasificado sub-23, Manuel Aguilar Barrera. Fuerte aplauso para los tres.
Apartado femenino, también de la categoría sub-23, segunda clasificada de San Fernando, Marta Pérez Lozada, primera clasificada de Marbella, Lidia Saborido Sánchez, féminas, categoría sub-23. Muchas gracias, categoría sub-23 femenina. Saltamos a los senior masculino. Esto ha sido el podio para esta categoría. De Marbella llegó el tercer clasificado, Ismael Rojas. De San Pedro de Alcántara, el segundo clasificado, Antonio José Aguilar Gil. Y de Gibraltar ha sido el primer clasificado senior, Andrew Gordon. Fuerte aplauso para los tres. Saltamos también a la categoría apartado senior femenino, de femeninas, tercera clasificada de Algeciras, Laura Ordóñez. Segunda clasificada desde Málaga, Paula Saldaña Cedeño. Y primera clasificada desde Gibraltar, Betán Pereira. Fuerte aplauso para las tres. Bueno, dejamos a la categoría senior femenino y a continuación nos quedamos ya con el apartado veteranos 1 masculino. En este apartado los primeros clasificados han sido los siguientes. Tercer clasificado desde Jerez de la Frontera, Juan Andrés Rosa Ruiz. Segundo clasificado desde Estepona, Josu Alicia Cotoitia. Y el primer clasificado llegó desde Cádiz, David García Maestre. Fuerte aplauso para los veteranos 1 masculinos. Llamamos de nuevo. Nos falta el segundo clasificado de veteranos 1 masculinos. Llamamos a Josu Alica Goetia. Thank you.
saltamos a la categoría veteranos 1 femeninas. En este caso, veteranos 1 femenina en Tarifa, tercera clasificada. En este caso de Tarifa llegó Cristina Resinas Peña. Segunda clasificada desde Algeciras, Naira Gutiérrez Coronado, campeona el año pasado. Y primera clasificada desde Alorín de la Torre, Beatriz Jiménez Tomé. Este es el podio de veteranos 1 femeninas. Saltamos a continuación a la categoría veteranos 2 masculino. En este caso, el podio queda de la siguiente manera. Tercer clasificado desde Chiclana de la Frontera, Joaquín Vega García. Segundo clasificado desde Sevilla, desde Montequinto, Francisco Ortiz Martín. Y primer clasificado desde Gibraltar, Chris Walker. Son los primeros clasificados de la categoría veteranos 2 masculinos. Y saltamos a continuación a la categoría veteranas 2 femeninas. Este ha sido el podio final. Tercera clasificada llegó desde Mijas Costa, Jacqueline Sargant. Desde Torre Guadiaro jugaba en casa. Segunda clasificada, Marta Santa María Pérez. Y primera clasificada desde el puerto de Santa María, Inma Ballesta García. Recordamos tercera clasificada, por favor, desde Alorín. Tercera clasificada, Jacqueline Sargant, desde Mijas Costa. Nos encuentra con nosotros, la organización le hará llegar esa medalla, ese metal, como tercera clasificada. Y saltamos a la categoría de veteranos 3 masculinos, gracias a estas veteranas 2 femeninas. Veteranos 3 masculino. El podio queda de la siguiente manera. Tercer clasificado desde Alorín de la Torre, José Santiago Guerra. Segundo clasificado desde Jerez de la Frontera, Antonio Ojeda Ocaña. Y primer clasificado desde Campamento, José Luis Sánchez Dani. Bueno, atención, señoras y señores, porque llegamos ya al último tramo. Vamos a hablar ahora, vamos a ver los premios de los generales. Premio final de apartado general. Empezamos por el apartado femenino,
un apartado femenino donde vamos a conocer las tres mejores triatletas en la tarde de hoy. El podio queda de la siguiente manera. Desde Algeciras, fue campeón el año pasado, hoy ha hecho bronce. Naira Gutiérrez, medalla de plata, segunda clasificada de esta séptima edición de la Triatlón San Roque. Bethan Pereira y campeona desde Chiclana, Beatriz Jiménez Tome, campeona de la séptima edición de la Triatlón de San Roque. En este caso, en esta prueba, hoy fueron los tres primeros que cruzaron el arco de meta, agradeciendo su trabajo y el espectáculo que han brindado hoy en Sotogrande, en Torreguadiaro, en San Roque. En todo caso, este es el podio de honor final, con un tiempo de 1 hora, 4 minutos, 13 segundos, fue el tercer clasificado, medalla de bronce, Rubén Vela Benítez, del Triatlón Navarrosa. Segundo clasificado, medalla de plata, con un tiempo de 1:03:56, desde el Hércules Triatlón Club, Andrew Gordon, y el campeón de la séptima edición, con un tiempo de 1 hora, 3 minutos, ganó la prueba Jesús Vela Vela de Chiclana. Un aplauso para ellos tres. Bueno, pues aquí tenemos el podio final. Agradecer a todos y a todas su participación. Agradecer que un año más han vuelto a hacer de esta prueba una de las más importantes del calendario a nivel nacional. Y gracias por hacer que estos 186 deportistas se hayan hecho lucir de este rinconcito de San Roque, Torre Guadiaro, Soto Grande, en esta séptima edición. Buen viaje de regreso a su domicilio. Volvemos el año que viene. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima.